Espresso Internacional. El mundo en tus manos. Bueno, les comentaba, seguimos muy de cerca la elección de los Estados Unidos y por supuesto que gane el candidato demócrata o haya una reelección de Donald Trump, del candidato republicano, va a impactar sin duda la relación bilateral y el futuro de México también, porque es nuestro principal socio comercial. Para mí es un honor darle la bienvenida a este espacio precisamente para conversar sobre ese tema a Grisha Redder. Él es representante del Partido Demócrata en México. Grisha, bienvenido, muy buenas tardes. Ale, muy buenas tardes, un gusto estar aquí contigo, ¿cómo estás? Muy bien, pues bueno, seguimos muy de cerca precisamente las elecciones en los Estados Unidos, como lo comentaba, pues va a ser determinante también para México. En México, incluso paisanos en los Estados Unidos que van a votar, también están muy al pendiente, y los familiares aquí en México de la misma manera. Ahora, hay un panorama importante que es una brecha, y me corregirás si hay nuevos datos en torno a las encuestas y en torno a estos 50 millones de votos que ya se dieron, pero hay un escenario de una Suprema Corte de Justicia en los Estados Unidos que ya la balanza se va hacia los conservadores con Amy Coney Barrett, con su ratificación. Si la brecha entre Joe Biden y Donald Trump es pequeña o es mínima, ¿podría dirimirse la Suprema Corte de los Estados Unidos? Y en ese caso, ¿podría reelegirse Donald Trump? Absolutamente, y ese es justamente uno de los peligros que tenemos con esta elección. Realmente tenemos tres escenarios. Uno es que gane Donald Trump por el margen que sea, y ahí definitivamente no va a haber ninguna oportunidad para nosotros, ni siquiera con la Corte Suprema de Justicia, porque como bien dices, pues está tildada al lado conservador con Amy Coney Barrett y definitivamente le va a dar el gane a él. La otra situación es que gane Biden, pero con un margen mínimo, y seguramente la vacuna que se han estado poniendo los republicanos diciendo que va a haber fraude por este tema del voto remoto, del voto a través del correo, pues van a decir seguramente que hubo chanchullo, que hubo fraude, y pues nuevamente si termina en las manos de la Corte Suprema, tenemos la de perder. La única situación desde mi perspectiva en donde podemos ganar los demócratas rotundamente y sin que haya cuestionamientos es si el margen de éxito es sustancial. Esto puede ser 5-10%, probablemente esté entre esos dos números, de manera que si los votos son claros, llega a los 270 y lo sobrepasa por lo menos en unos 15, 20, 25 votos del colegio electoral, entonces no habrá duda y no habrá recuento, no habrá casilla por casilla y definitivamente no tendrá nada que decir la Corte Suprema, que como bien dices, pues está en no está a favor de la democracia. Pero difícil, Grisha, cuando vemos hace unos 7 días, una semana, que la encuesta Ipsos revela que en 3 swinging states, que son estos estados que pueden cambiar de elección, bisagra, estos estados bisagra, pues que hay un empate técnico. Y uno de esos estados es Florida, que de hecho le dio la victoria al presidente Donald Trump en 2016. Es correcto. Hay varios estados, entre ellos está Pensilvania, está Wisconsin, está Florida, incluso Texas se está perfilando como un estado bisagra, lo cual es inaudito y posiblemente, al menos a nivel estatal para la legislatura, es muy posible que nos dé el gane del Senado, lo cual sería algo pues, que jamás hubiéramos esperado, pero sin duda hay un empate técnico en cuanto a errores porcentuales en estas encuestas, pues definitivamente va a ser un campo de batalla. Y sí, no es fácil que tengamos esa victoria con esos números. Esto puede ser incluso la posibilidad de que sea la primera vez en que sea una transición de poder, una transición de presidencia que no sea necesariamente pacífica. Y cuando hablamos de que hay miles, si no es que millones de de republicanos que gustan de portar sus armas largas AK-47 amenazando a medio mundo en las calles, pues podría tornarse muy violento. Grisha, mencionas algo que realmente preocupa no solamente a los estadounidenses, también a la comunidad internacional, porque este escenario de crispación política que ya existe y de polarización, de alta polarización además, y vemos que la segunda enmienda de la Constitución le permite a los estadounidenses defenderse, ¿no? Prácticamente ese es el resultado de la segunda enmienda de la Constitución. Han habido también declaraciones por parte de extremistas blancos que siguen al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que dicen que van a defender el voto con las armas. Y además, no es un secreto para nadie que hay grupos paramilitares en los Estados Unidos que están preparándose para un escenario como este. No lo estoy diciendo yo, lo dice el Pentágono, lo dice el FBI y lo dice la CIA.
Es un hecho y claramente se está, a ver, la razón de ser de la segunda enmienda de la Constitución es justamente que haya milicias cuando supuestamente hay un abuso de poder por parte del gobierno. Pero también recordemos que esto se escribió hace más de 250 años, sí, cuando no había AK-47, no había armas automáticas que podían matar a 50 personas en un minuto. Entonces, pues obviamente estas personas lo han tomado muy en serio y van a defender a su presidente, a Trump, a su gobierno y a este odio que tanto sienten por lo que es la sociedad en general, pues a través de los medios que puedan, y entre ellos sin duda están las armas. Preocupante, Grisha. Para nosotros también es importante saber, de ganar el candidato demócrata, de ganar Joe Biden, ¿qué va a pasar con la relación bilateral con México? ¿Qué va a pasar con la migración? A ver, dos temas diferentes. Uno, sí, bien importante, es que la relación México-Estados Unidos es una relación de países hermanos, amigos, que trasciende completamente quién está en la Casa Blanca y quién está aquí en Palacio Nacional. Es una relación que seguirá existiendo. Tenemos el T-MEC, comercialmente hablando, e incluso en temas de migraciones, de migración estamos bastante bien, porque realmente la migración mexicana a Estados Unidos es prácticamente neto cero. El tema de migración que nos atañe es el tema de los centroamericanos que están cruzando por México y que de alguna forma el gobierno americano, a través de amenazas de elevar aranceles, ha obligado al gobierno mexicano a usar sus fuerzas de seguridad para mandar el muro que está entre los dos países hacia el sur con Centroamérica. ¿Biden continuará con esta política? ¿Biden continuará con esta política de Donald Trump? De ninguna manera. La política de los demócratas será una de definitivamente buscar la reforma migratoria. Uno, dos, respetar los derechos de ciudadanos de países centroamericanos, incluso mexicanos en su momento, pero no aplica tanto, pero de buscar asilo, se les tratará con respeto, no se buscará que se queden en México, ni los obligarán a quedarse en México, sino tendrán sistemas mucho más eficientes de decisión de si merecen o no tener ese apoyo, y finalmente de apoyo a países centroamericanos para que, tanto en seguridad como en economía, no sea necesario que sus ciudadanos vayan a buscar un camino y una vida mejor en Estados Unidos. Hay un impasse diplomático en esos momentos, y digo impasse diplomático porque ya llegó pues al Congreso de los Estados Unidos, donde hay una carta de legisladores al presidente Donald Trump diciendo que el marco legal que está cambiando en México está violando reglas del T-MEC que apenas acaba de entrar en vigor. ¿Qué va a pasar cuando llegue Joe Biden a la presidencia, de llegar el candidato demócrata a la Casa Blanca? Ese es un hecho. Cuando llegue, y esto aplica tanto en temas de si se respeta o no el T-MEC, si se respetan los derechos laborales, si se respeta el medio ambiente, todas esas cláusulas que están en el T-MEC, a diferencia de Donald Trump, que realmente no le interesa nada más que hacer más ricos a sus amigos ricos, en el caso de Biden sí las vamos a hacer valer, sí vamos a negociar con México y vamos a hacer con las instancias que se tengan que usar dentro del ámbito, dentro del marco del T-MEC, pues que realmente se hagan valer. Y cartas como esa, pues sin duda eleva la preocupación de que de alguna forma, a lo mejor países que están dentro de ese tratado no están respetando las reglas como se establecieron. Y pues sí, definitivamente el Partido Demócrata es uno de derecho, de leyes y de contratos que están firmados, y pues procuraremos hacerlos valer. Grisha, son muchísimos temas, es poco el tiempo. Agradecemos mucho que hayas tomado la llamada, que hayas ampliado la información, hayas estado con nosotros aquí en Bluenet Radio esta tarde. Es un gusto, Ale, que estés muy bien. Buenas noches. Muy buena tarde. Momento de hacer una breve pausa, no se aparte. Regresamos con muchísimo más aquí en Bluenet Radio.